Este es del nuevo álbum, no sabes. ¿Qué onda? No la escuchaste, ¿no? Es que sacó un nuevo álbum el jueves, cuando nosotros estábamos en el show de Peso Pluma. Ah, ¿sí? Ese día sí, pusieron en el grupo, pero no sé. Te iba a decir, ¿sabes que me has acordado Ruf? A ver, Rufu. No. ¡Vola el mismo de acá! Espera que te meto una... No me acuerdo, un arrebato, ¿qué dice? No, es de hace 2 años. A ver, Rufu. ¿Viste el video ese? Sí, pero no me acuerdo qué dice. Es re molesto el Rufus. Y es re molesto Manzana. No es tan molesto el Rufus. Es changuito. Re molesto. Es changuito. Y todos los changuitos están. Y bueno, el papá. No lo molesté mucho al Rufus. Sí, porque. Me va a ganar el papá, no pasa nada. Al Rufus, al padre. No, mentira, al Chino Maidana lo banco mucho. Lo quiero mucho. Mentira. Soy. Sí, más vale. Aparte, el Chino Maidana le reventó un diente al Mayweather. Y encima esa pelea, no sé si la primera, ¿no? Era para... Capaz que la podía haber ganado el Chino, pero bueno, las tarjetas favorecieron claramente al dueño del circo. Así que bueno. Bueno, vamos a escuchar Sangre de mi Sangre. Secan con Roof. Escuchen, llegó una nueva dona a PayPal. Justin Lorenzo dice, anoten a ver si puede, Tranquilito de Gerardo Ortiz. Tranquilito de Gerardo Ortiz. Saludos, dice, y nos deja 1,12. ¿Sabés que ya si no puede hacer la suma? Ajá, ¿qué? Gracias por tu colaboración. Hoy no creo que suceda. Nahuel está a 100.000, digamos. No, pero es que recién me acuerdo, literalmente, como que... Yo me acordé de ayer, pero no me animé a decir. Para el año que viene. O sea, cositas que necesitamos para el año que viene. Botoncito de ch. No. Pero escucha, la Juno estuvo en el programa, que estuvo el Colo, que estábamos con la Vale nomás. El Colo ya se había aprendido todas las mañas para usarlo, sí. Ya. Y queda muy bueno. Cuando Nahuel lo aprenda a usar, queda muy piola. Mira, ¡ay! También. Cuando Nahuel tenga que dejar de subir videos y anotar Qué. ¡Ay! No, Nahuel. Lo va a usar. Te amamos. Yo no te exijo nada. No quiero que lo use. Porque me han puesto la música triste con Nahuel la canción de Duki. No sabe usarlo, pero no. Me han puesto. Yo conté lo que pasó con Duki. ¿Qué pasó? Me han puesto la música triste. Vamos, changuito, digamos. No. Por eso decía, pero el año que viene necesitamos sí o sí un productor que haga todo lo que hace Nahuel detrás. Cosa que Nahuel esté solamente. ¿O no, Nahuel? Relax, así. Sí. Bueno. Tipo Joe Marcha, visto que tienen todo lo. Claro. Están todos sentaditos y está el otro así, sentaditos rascándose. No, sí, la abuela se rasca. No le diga eso. No, dije que debería de estar rascándose. Más enojado. Bueno, Sangre de mi Sangre, Secan con Roof. Escuchamos. ¿Y cuántos quedamos en las donas? 108,63. ¿108? Pero. No, perdón. Mala mía. ¿Cuántos sentís? 1,12. No, creo que está. Sí, está bien, la abuela, creo. No, está mal. Estaba en 111 con no sé cuánto. Banqueme en 2 segundos. ¿Seguro? Estaba en 107. Sí, de 107. ¿Sabes qué diría un amigo que tengo yo, Nahuel? 4,43. ¿Qué diría? Ah, de 1. Que hay que vender buena predisposición. Más 1,12. Y ahí después sale 112. Todo bien. Sale todo bien. Así no se me agüite. No te me agüites. No, está agüitado Nahuel hoy. Pero bueno, ¿desde qué hora está vos, Nahuel, acá, con el calor y con todo? Temprano. Hace mucho calor en la ciudad. Y la ciudad de San Miguel de Tucumán. Tipo, hoy cuando llegó Nahuel, Nahuel estaba bien cuando nos cruzamos. Yo también llegué bien, pero por él llegó después la Emi, tipo 5 de la tarde, y llegó así, ni saludó, entró pateando la puerta. y le dije, bueno, no le dejemos nada, que pase, está todo bien. Más vale, cada uno tiene sus días malos. Pero no, resulta de que después a los 5 o 10 minutos, ya cuando se aclimató, ya se puso piola. Era el calor. Y después lo vimos a Mateo, lo cruzamos a Mateo hace ratito, y también no estaba como, apagadísimo. Y yo que ustedes a un sindicato no, y nos ponemos fuera. Ta, ta. Pero yo le pregunté y ahí Emi dijo, se me hace que por el calor, te acuerdas cuando yo he llegado, y bueno, sí. Igual ahora mi compa Mateo está jugando el Pokémon, la está pasando de 10. Claro, por eso era el calor, hace mucho calor acá en Tucumán. Hace muchísimo calor. Escucha, hace fácil 38 grados. ¿Qué? Parece que hay un video oficial, pero... ¿Y si ese es el video oficial? No, hay uno que dice oficial P, alguien lo pidió. Yo lo estoy viendo desde acá, okay, pero lo subió otra persona. Entonces no es oficial si lo subió otra persona. ¿O es alguna disquera o...? No sé. ¿No es Roof?
Ruf es el que murió. La otra vez reaccionamos. Ah, creo que estábamos los tres. Que estaba en el cementerio. Ya. El hermano, puede ser que decía que era el hermano, no sé qué onda, que decía sí. Que iba. Si lo lloraba a mi barrio. Ve, ese es el video, pero no sé si será oficial o no, pero... Y dice Ángelo 13. No parece muy oficial, ¿no, Mateo? No, pero la gente pone en el chat ese. ¿Qué quiere? ¿Lo veamos ese? Lo veamos ese, entonces. ¿Pero si nos coso? No, es que si no es oficial no pasa nada, digamos. Ah, bueno. El oficial es el problema, a veces no puede tirar copy. Pero no, según no, según la aplicación que te da el clima, hace 31 grados acá. ¿Qué somos? ¿Una radio ahora? No, pero en el pasamos chat... ¿Pasamos el clima? No, el chat pregunta, Tucumán tiene clima tropical y yo estoy contestando que hace 31 grados. Tropical, sí. Y hace mucho calor. La temperatura, la sensación térmica varía de los 47 sí, grados. Sí, desde los 69 en adelante. Sensación, y encima, qué calor hace, Dios mío, no aguanto. Estamos muchísimo calor. Muchísimo. Vuelta, ¿qué? Ya tengo ganas de irme a la casa, tío, con el calor que hace. Yo también. Quiso que che, mañana tenemos programa, gente. Que tanto. Mañana 8 y tenemos media. Programa. ¿Qué hora venimos mañana, Nahuel? No sé, ¿a qué hora tenemos? Ahí es mejor. Para que descansemos todo. Yo estoy bien. Hasta las 7 podemos, después de hablar las cosas que pasan. Vamos a hacer de 5 a 7. Bueno, de 5 a 7. De 5 a 7, estamos bien relaxes mañana. Vamos a hacer otro tipo de reacciones, no música. Normal. Bueno, listo. Bueno. En algún momento fuimos normales. Sí, llegó a 40 hoy, me avisan acá. Así que acá en Tucumán estuvo muy duro. Yo cuando venía estaba... Ay, Dios mío. Qué complicado estaba. Quería volver a la casa y meterme abajo del aire. Pero estuvo muy duro. Espero que después... O sea, no llovió, ¿no? Todavía no llovió nada. No. Igual no vimos en para en mi casa afuera. Ya llovió. ¿Qué? ¿Qué en tu casa? En mi casa, Salta. Ah. Pero mucho, ya cortaron el luto. Ah, igual... Me cortaron la luz 4 veces en mi casa. ¿Hoy? Sí. Ojalá no corten la luz en mi casa. Y o sea, yo me preocupé porque al principio no es que volvía, sino como que volvía re lento. Y el ventilador estaba en 3. Y decía... Duro. No, es que yo ya no aguanto. Se la rompe, guachín. Literal, es como que y no lo quería desconectar porque era como que se prendía y se apagaban, son 3 minutos de ventilador de gloria, ¿me entendés? Como que si sí. Lo apagaba para que no explote. Fue una dura. Toda la noche sin ventilador. Fue una dura decisión, nah, bueno. Pero soportó. Ajá. ¿Cómo está para hacer abusar la calculadora? Es poquito igual, bien. Pero es rendidor. So. El Kevin Cruz nos deja su mensaje. Dice: reacción a esta noche de Santa Fe Clan 2.54. Quiero. Gracias. O sea, lo suma ahí 2.54. Y escuchaste el tema, lo reitero. Esta noche de Santa Fe Clan. Listo. De dicho eso, vamos a escuchar Sangre de mi Sangre de Secan con Roof. Paréntesis. Sí. Es una parte de la película y muestran cómo lo mataron a su hermano. Bien, bueno, lindo, me sirve el contexto. ¿Tiene película Secan? Sí, wow. Acaban de mandar eso en el chat. La quiero ver, la vamos a ver. Bueno, vamos a escuchar esto. Con solo una persona en este mundo me he peleado a golpes para luego abrazarlo y no. Pedirle perdón. La misma que he sacado varias veces de prisión. Por narcomenudeo, por pleitero, por cabrón. Es como si un corazón que yo no tengo me late. El único en mis filas que conoce mis combates. Nos miramos a los ojos el día que dijeron que papá murió. Y creo que ese día sí sentimos miedo. El mismo que se fue cuando le dije no hay pedo. Pa' algo somos buenos, si hay que jalar, jalemos. Si hay que robar, ¿qué hacemos? No. Como chingados comemos. Y mientras mamá creía que sus hijos trabajaban, los verdes que ella le daban era de la verde que empacaban, que se fumaban y que vendían. El rap ni me conocía, pero un día nos conocimos y cogimos otras vías. La rima, wow. Los estudios, canciones y giras mías. Lo que eras, averías, locuras y travesías. El asque, nunca lo miré quedarse quieto. Palo pa'l trompo como Daniel el travieso. No es perro pero hay hueso, el rufián nunca se raja. De los que quiero ver en mi entierro y no en su caja. Puedes criticarme desde la computadora, pero puta habladora, si mi hermano te lo hablara, quizá te contara de las veces de los jales que aventamos pa' ganar los billetes para gastar.
cuando él se ganaba por montones los billetes que yo luego le pedía pa' poder ir a grabar. El cuento de nunca acabar, wow. Pues hablan por ignorantes, porque para hablar de ellos no tiene nada importante. Mi papá tenía familia, los recuerdo y conocía. Hoy quisiera ni siquiera recordarlos conocía, porque ¿dónde estuvieron todos esos pinches días? Que no se preguntaron si sus parientes comían, pero bueno, nosotros estábamos en la música. Y de todas las personas, mi carnal era la única que yo conocía con esas habilidades de pasarnos chingo de horas freestyleando en navidades. Solo miro en la mansión, sin egos ni vanidades, con un blon en el balcón contando las novedades. Ellos pueden intentar dañar mi nombre, ellos no saben lo que es sufrir el hambre. Ellos saben del personaje y no el hombre, ellos no son sangre de mi sangre. Él no lo compraría con todo el papel, ni lo cambiaría por el sueño. Podría dar la vida si se trata, es sangre de mi sangre. Muchos cuentan la historia, pero ¿y quién no la conoce? Hacemos dagas, música y business desde hace 12. ¿Qué me vas a decir? Es el hermano, de ¿no? Que sí. Tacos. Eso nos dedicamos desde que éramos chamacos. Recuerda aquellos tiempos, yo conduzco, tú lo vendes. También cuando decía yo te suelto y tú la vendes. Era mejor venderla para vivir tranquilo. Cuando la jefa dijo perla, tú me diste asilo. Eres sangre de mi sangre, mi canal y mi compadre. Si me voy a morir por ti, sabes que me vale madre. Es como el envidioso que nos da de porque no les va muy bien. Traicioneros, doble cara, con mi hermano sigo al 100. En las buenas y en las malas saben que yo tengo un brother. Cárgalas de balas y que chinguen a su mother. Lo mío no es interés, es cariño y carnalismo. ¿Cuántos dicen que cambiaste si conmigo ha sido el mismo? Es por el jefito que aún seguimos con vida. Él nos manda su bendición. Viejos tiempos que no había ni un plato de comida. Hoy hay buffet en la mansión, es que si le batallamos a veces no hubo ni un peso. Hoy se ven puros de Diego, mucho fumo y mucho de eso. No nos parecemos, dicen no somos iguales. Que digan lo que quieran, hasta el fin somos carnales. Ellos pueden intentar dañar mi nombre, ellos no saben lo que es sufrir el hambre. Ellos saben del personaje y no el hombre. Ellos no son sangre de mi sangre. Él no lo compraría con todo el papel, ni lo cambiaría por el sueño. Aquel podría dar la vida si se trata. Él es sangre de mi sangre. No puedo creer. No. No puedo creer el de. No puedo creer el detrás. Es muchísimo. De todo. Está re triste. Uh-huh. Marica, qué fuerte. Fue muchísimo. Actuó bien, ¿no? Secam. De sí. Que se debió acordar en el momento, digamos, súper fuerte. Sí, sí, durísimo, ¿no? Es muy duro. ¿Te imaginas que te maten a alguien así? Te maten a tu vida. No, muy muy feo. Yo no sé cómo tiene huevo para seguir adelante. Bueno, fuerte. Hasta ahí entonces el tema este de Secan, sangre de mi sangre. Luego, bueno, procedemos a otra de Coach. Fuertísima. Creo que hoy no llegamos.